A lo largo de los años hemos visto a la mujer como una de las personas más sensibles a ser víctimas de violencia. Sin embargo, los tiempos y las normas cambiaron la historia producto del endurecimiento de sanciones para los hombres que cometen violencia contra las mujeres. ¿Estás bien? ¿Por qué estás enojado conmigo? Alex, dime algo, por favor, dime algo. ¡Cállate! ¡No, no, no! Sin embargo, detrás de cada una de las mujeres en el país existe una historia, como el de Victoria, una mujer de 70 años, quien nos cuenta su triste vivir. A los 12 años, ella fue trasladada del área rural a la ciudad para que pueda atender a los hijos de su hermano mayor, donde fue agredida sexualmente por un vecino de la casa donde vivía. Y desde ahí su vida fue cambiando para siempre. Yo no era pues una niña normal, ya eso estaba en mi mente ya, que yo había ensuciado mi cuerpo, no sé, ya, muchas cosas, ya. Y yo, o sea, ya sentía un odio, ¿no?, a los hombres, y sentía un odio a ese hombre, me daba ganas de cortarle pedacito en pedacito, que sufra igual que yo. Y yo no me he avisado a mí, con los que vivía, con mi hermano, porque mi hermano también siempre me ha dado un maltrato, no me ha tratado con un cariño de hermano a hermanita. Entonces, por eso que yo me callé. Entonces, y entre mí nomás era eso, ¿no? Entonces, así pasó el tiempo y a mí se me hace jovencita, como 15 años. Detrás de una mujer en el país hay vidas destruidas por culpa de la violencia machista que aún se desarrolla en la sociedad boliviana. Pese al avance de las normas, leyes, campañas en contra de la violencia ejercida hacia las mujeres, la mujer fue ganando espacios importantes y protagonismo en la sociedad. Sin embargo, aún la lucha por la despatriarcalización, la igualdad de oportunidades de género, es una tarea pendiente en todo ámbito. Creo que es importante plantear que estos datos nos están mostrando una realidad muy cruda de cómo la violencia en nuestro país hacia las mujeres está siendo cada vez más naturalizada, cada vez más encubierta, y porque hay impunidad. O sea, si los casos de feminicidio no tienen resolución, ¿no? Más del 65% de los casos que son denunciados no llegan a ninguna solución. También vemos que no hay políticas claras de prevención contra la violencia, ¿no? Jóvenes, por ejemplo, con los que trabajamos, nos dicen 9 de cada 10 que conocen a alguien que está viviendo violencia, pero que no quieren intervenir de ninguna forma porque es un problema de la pareja. Las Naciones Unidas definen la violencia contra las mujeres como todo acto de violencia basado en que pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada. Este acto de violencia se reconoce como una pandemia que fue afectando al 50% de la población mundial. Se registra incluso que las mujeres en un 70% sufrieron algún tipo de violencia en algún momento de su vida. La violencia intrafamiliar, también nombrada como violencia familiar o violencia doméstica, puede incluir distintas formas de maltrato, desde intimidación hasta golpes, pasando por el acoso o los insultos. El violento puede ejercer su accionar contra una sola integrante de su familia, como la pareja o su hijo. Es que sabe que él tiene un carácter muy fuerte, es totalmente violento en sus palabras, renegón en una palabra, todo le molesta, él controla todo, es muy absorbente, y aparte de eso es demasiado controlador. Entonces me molesta porque nos controla todo, él quiere saber todo, quiere manejar toda la situación, y todo un tiempo estamos casi de malas, no nos podemos entender ya.
Los expertos en este tipo de violencia en el seno del hogar establecen que existen diversos denominadores comunes que vienen a identificar al maltratador. En concreto, las personas de este tipo coinciden con las siguientes características. Son individuos muy dependientes a nivel emocional, que manifiestan dicha dependencia a través de la agresividad. Se muestran seguras de sí misma e incluso aparentan ser altivas. Sin embargo, bajo esa imagen que se crean, se esconden ciudadanos que suelen tener problemas de autoestima. Necesitan humillar a su pareja para sentirse bien y superior. Es frecuente que tengan carencias afectivas que arrastran desde su infancia o su etapa de adolescencia. Tienen celos patológicos. No son capaces de demostrar sus sentimientos. Del amor romántico, que tenemos que aguantar todo por amor, que mientras más sufro, más amo. Entonces, una serie de mandatos sociales de este sistema machista que hacen que las personas mantengamos relaciones de pareja, aunque sean violentas, y obviamente nos dificultan en muchos casos a las mujeres, sobre todo que somos quienes más vivimos esta violencia, el salir de esta violencia, ¿no? Entonces, es bien complicado, porque además para las mujeres la violencia es un proceso que es acumulativo, ¿no? En el caso de las mujeres, casi todas las mujeres desde niñas hemos vivido alguna forma de acoso, ¿no? Eso lo podemos comprobar. Y los datos de violencia nos están hablando que cada día 13 mujeres denuncian violencia vinculada a delitos de orden sexual en el país. Inicialmente puede ser un tanto difícil, ¿no? Porque el agresor tiende a hacerle creer a la víctima que todas sus conductas son por causa de la víctima, que el agresor no desea tener esa reacción, o que si tiene esa reacción es la culpable, la única culpable es la víctima, ¿no? Entonces es un periodo bastante complejo, porque la víctima es consciente de que no generó ningún tipo de conducta violenta, no es culpable, pero al mismo tiempo siente una gran carga de culpa, de angustia. Entonces es un periodo bastante, bastante complejo. Y después de un cierto tiempo, recién ahí la persona empieza a darse cuenta que está siendo manipulada, está siendo usada básicamente para descargar la rabia, la furia de alguien más, ¿no? Entonces, inicialmente puede ser un poco complejo, pero con el paso de algunos días, algún tiempo, si la persona llega a darse cuenta que objeto no es, no tiene por qué ocupar ese lugar de receptora de toda la angustia y malestar de alguien más, y recién ahí se pueden dar algunos cambios favorables, ¿no? En este marco, el 25 de noviembre se escogió para honrar a las hermanas Mirabal, tres activistas políticas de la República Dominicana, que fueron brutalmente asesinadas en 1960 durante la dictadura de Rafael Trujillo, en 1930-1961. Ley 348, su nacimiento. El Gobierno Nacional promulgó en 2013 la Ley para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, la Ley 348, que por primera vez tipificó el feminicidio, el asesinato de una mujer por su condición de serlo, que se castiga con la pena de 30 años, sin derecho a indulto. Esta norma visibilizó los delitos contra el género femenino. Sin duda, la aprobación de la Ley 348 ha sido un paso fundamental para tener un marco normativo que respalde la lucha contra la violencia. El problema es que la norma de por sí no puede cumplir todo lo que se le pide al Estado Nacional, a los gobiernos subnacionales. Se necesita realmente tener políticas articuladas desde todas las instancias para enfrentar esto. Ahora también hay más mujeres que denuncian y eso se visibiliza mucho más. Como comentábamos, desde el año en que se promulga la Ley 348, el año 2013, se han registrado, según datos del Ministerio Público, 512 feminicidios, esto hasta septiembre de 2018. La Ley 348, a través de la reglamentación, dispone tareas concretas. En su artículo 13, ha dispuesto que durante el primer año de la vigencia de la normativa, los gobiernos municipales, con una población de 50.000 habitantes, deberán invertir el 25% de su presupuesto en las poblaciones con más de 50.000
habitantes, el 30% para infraestructura, equipamiento, mantenimiento, contratación de personal especializado y gastos de funcionamiento de los servicios legales integrales municipales. La implementación ha sido de manera, creo que paulatina. Todavía nos falta muchísimo en la implementación de la 348, sobre todo en lo que se refiere a los servicios de los SLIMS, que es el primer eslabón de la cadena para que el ciudadano pueda asistir y poder realizar la denuncia. Lamentablemente, nuestros SLIMS en las ciudades capitales, donde supuestamente tenemos mayor cantidad de recursos, lamentablemente no tenemos las condiciones de privacidad, las condiciones en la cantidad de especialistas para atender estos casos que son tan delicados. Cuando una mujer decide denunciar violencia, cuando un niño decide denunciar violencia, está empeñando prácticamente toda su vida en esa denuncia. Y si los operadores de justicia, y en este caso los municipios, no somos efectivos, le estamos fallando al proyecto de vida de una persona. Ahora ya es peor, señorita, ya no solo me grita, él también ya me está golpeando. Es muy duro lo que me está dando, señorita, por mí. Pero no se te ve nada, no tenés marca, no tenés golpe. A partir del segundo año, la aprobación de esta normativa señala que los municipios deberían invertir el 10% del total de los recursos del impuesto directo de los hidrocarburos para seguridad de la ciudadanía, para el funcionamiento eficaz en los servicios legales integrales municipales, con el objetivo de restituir los derechos de las mujeres en situación de violencia. Hay deficiencias en el cuestionamiento de ¿es la mujer la que debe ser alejada de su casa cuando existe una situación de violencia? O más bien se supone que el agresor es el que debería ser sujeto a tratamiento y no la mujer y los niños ser alejados de su entorno familiar. Esos son algunos de los cuestionamientos, pero creo que los desafíos están dados. Sin embargo, los recursos que invierten unidades territoriales municipales de ciudades capitales para la erradicación de la violencia en razón de género no son suficientes. Autoridades ediles priorizan otro tipo de necesidades antes de la implementación de políticas públicas para terminar o al menos disminuir las cifras de violencia contra la mujer en cumplimiento a esta normativa. Sin embargo, lo que está pasando es que la inversión, por ejemplo, en el ámbito subnacional, en las gobernaciones, no supera el 1,2% en el mejor de los casos. Y más aún, esta inversión no se ve reflejada en muchos casos en términos de ejecución. Entonces, se necesita no solamente invertir mucho más, sino ejecutar de manera decidida estos presupuestos. Hemos visto que hay algunos pasos importantes en departamentos como Cochabamba, que ha aprobado una política contra la violencia, el caso también de Tarija, que está con un plan quinquenal contra la violencia. Hay otros departamentos que están trabajando en la lucha contra la violencia. El gobierno autónomo de La Paz, por ejemplo, asigna el 0.32% del total de su presupuesto para erradicar la violencia contra las mujeres. El gobierno autónomo municipal de Oruro destinó el 0.38% de su presupuesto para erradicar la violencia contra las mujeres. El gobierno autónomo municipal de Cochabamba invirtió el 0.52% para erradicar la violencia en razón de género. El gobierno autónomo de Potosí destinó el 0.24% de su presupuesto para erradicar la violencia en razón de género. El gobierno autónomo de Santa Cruz destinó 0.23% de su presupuesto para erradicar la violencia contra las mujeres. En Trinidad, se destinó el 0.38% de su presupuesto para erradicar la violencia contra las mujeres. Cobija destinó 1.27% de su presupuesto para erradicar la violencia con razón de género. Sin embargo, según los datos estadísticos del Ministerio de Economía y Finanzas, Tarija no tiene un presupuesto asignado. El gobierno nacional viene pidiendo información a todas las gobernaciones y municipios sobre los servicios legales de las mujeres que por ley están bajo su tuición. Desde que se dictó la ley 348 el año 2013 al 2016 ocurrieron aproximadamente 270 feminicidios, según datos de la Fiscalía General del Estado. Por ello, el gobierno ha pedido un informe de cada uno de estos casos. ¿Qué nos falta? Nos falta Potosí, Beni y Pando. Tres departamentos nos falta trabajar su política departamental. ¿Por qué hemos bajado a política?
porque la gente dice, tenemos ley, pero los problemas siguen habiendo y las muertes se siguen dando y la violencia no reduce. La política, la ley contra la violencia 348, dice que se tienen que trabajar políticas para enfrentar la parte preventiva de la violencia, prevenir el problema, ¿no? Luego atender los casos para que haya justicia y proteger a las víctimas. Hay un sinfín de tipos de violencia, pero la que es el hilo conductor de todas es la violencia psicológica. Es la forma en la que se puede llegar a la persona, reducirla a lo que vendría a ser básicamente un objeto y poder manipularla, ¿no? Entonces, es la que se ve con mucha más frecuencia, lastimosamente, esta violencia psicológica, y después empieza a ejercer otro tipo de violencia adicional. Violencia física es toda acción que coacción de lesiones u o daño corporal, interno o externo, o ambos temporal o permanente, que se manifiesta de forma inmediata, a lo largo del plazo, empleando o no fuerzas físicas, armas o cualquier otro tipo y medio. Violencia psicológica es el conjunto de acciones sistemáticas de desvalorización, intimidación y control del comportamiento y decisión de las mujeres, que tienen como consecuencia la disminución de su autoestima, depresión, inestabilidad psicológica, desorientación e incluso el suicidio. Violencia sexual es toda conducta que ponga en riesgo la autodeterminación sexual, tanto en el acto sexual como en toda forma de contacto o acceso carnal, genital, que amenace, vulnere o restrinja el derecho al ejercicio a una vida sexual libre, segura, eficaz y plena, con autonomía y libertad sexual de la mujer. Violencia patrimonial y económica es toda acción o omisión que afecta los bienes propios, ganancia de la mujer, ocasiona daño en su patrimonio, controla o limita los ingresos económicos y la disposición de los mismos, o la priva de los medios indispensables para vivir. Cada persona tiene su forma, diríamos, ¿no? Hay quienes ejercen esta violencia de una forma mucho más notoria, hay quienes no. Hay quienes la expresan de una forma verbal, hay quienes a nivel de conducta, etc. Pero de una forma u otra existe una característica en común, diríamos, un hilo conductor. El disfrutar de algún modo de tener un cierto poder sobre la otra persona, que puede ser a nivel burlesco sobre la otra persona, a nivel hostil sobre la otra persona. La persona violenta tiende a sentir que ese lugar no es superior que en teoría asumiría esa persona, le corresponde, y que es un lugar que disfruta, que es agradable. Es complejo muchas veces, como decíamos, todos tienen su forma, pero una persona violenta llega a desarrollar esas características, ¿no? Bolivia encabeza la lista de 13 países de Latinoamérica con más casos de violencia física contra mujer y el segundo en cuanto a violencia sexual, según los datos de la Organización Panamericana de la Salud y la Entidad de Capacitación y Derechos de Ciudadanos. Una de cada tres mujeres bolivianas reconoció haber vivido una situación de agresión física en una relación de pareja, que los resultados fueron los mismos que reportan en la gestión 2015, lo que muestra que a pesar de los esfuerzos de divulgación de este problema, la vulnerabilidad de las mujeres no se ha reducido y se fueron visibilizando por la norma que endurece las sanciones contra los infractores. Yo creo que en el país, sin duda, hay una visión más clara de que existe la violencia contra las mujeres. Nos duele, es una cosa que hay que solucionar, es un problema que hay que solucionar, pero si uno se acuerda, hace muchos años no hablábamos de estos temas como hablamos ahora. Por lo menos ahora, según estudios que hemos hecho, para la gente es mucho más fácil identificar lo que es la violencia, aunque sea física. Hay otro tipo de violencias que nos cuesta identificar, las violencias más sutiles, que tienen que ver, por ejemplo, con el control que cada vez se pone más de moda entre los jóvenes, el control del celular, el control de la ropa, la exigencia de las contraseñas. La prueba de amor ahora es compartir las contraseñas. Entonces, lo que ha cambiado en el país, yo creo que es fundamentalmente una visibilidad de la problemática. Sin embargo,
persisten las causas que fundamentan, que hacen que esta problemática exista, que hace que haya la violencia. Conforme a los datos de la encuesta de prevalencia y características de la violación contra las mujeres, realizado por el Instituto Nacional de Estadística CINE, 393.370 mujeres vivieron un episodio de violencia por parte de su pareja o expareja, que representa el 51.9% de un total de 757.408 mujeres solteras de 15 años o más a nivel nacional. Según los datos de la Fiscalía General del Estado, en al menos los primeros 9 meses de la gestión 2018, se registraron 85 casos de feminicidio en todo el país, siendo Cochabamba el departamento con más casos registrados al tener 22 crímenes contra mujeres. Y a esta lista se suma La Paz, Santa Cruz, con 17 asesinatos a mujeres. También se reveló la existencia de más de 18.000 denuncias de violencia familiar o doméstica a nivel nacional. Está mala situación, no solamente con la mujer, yo creo que ya te asesinan en todo lado, ¿no? Pero el maltrato de la mujer se ha hecho más fuerte este último tiempo y debería cambiar eso, ¿no? Hay una ley, la 348, que endurece las sanciones para las personas que cometen. Yo creo que sí está muy bien esa ley porque las mujeres no deberían tener ningún tipo de maltrato y está bien, muy bien, es muy buena esa ley. Sí, hay mujeres, pero a veces no se toman cartas en el asunto, se queda así en denuncias y no se hace nada, ¿no? Todavía tienes que notificarlos y es todo un problema. Exacto, sí. Es que más que todo por el miedo que influyen también, ¿no? Los hombres. Tal vez por eso. ¿Conoces algunas normas? No. No. ¿Conoces la ley 348 que endurece sanciones? Sí, he escuchado algo, pero no. ¿Qué has escuchado? Que se iba a sancionar a los hombres que golpean a las mujeres. ¿Por qué aún hay muchos varones que piensan que las mujeres son inferiores y que no pueden trabajar? Incluso se ve en un ejemplo básico, cuando un varón ve manejar a una mujer, dice, mira, esa mujer seguro se va a chocar. Entonces vemos que el pensamiento sigue siendo muy, muy tonto de los varones hacia las mujeres. La encuesta realizada el 2016 muestra que en Bolivia, de cada 100 mujeres casadas o en unión libre de 15 años o más, el 69% sufrieron algún incidente de violencia psicológica a lo largo de su relación y el 50% sufrió violencia física, 34% sufrió violencia sexual y el 31% violencia económica. Además, las mujeres solteras también identificaron el tipo de violencia por parte de su enamorado o ex enamorado, donde se identificó 46.5% de las mujeres solteras declararon haber sufrido violencia psicológica, el 21.2% violación sexual y el 16.8% violencia física, además del 12.2% violencia económica, agresiones que fueron cometidas por sus enamorados o exparejas. Campañas de prevención de lucha de violencia contra la mujer. La aprobación de la Ley 348 significa para el país acciones a asumir como miembros activos de la sociedad, desde la realización de campañas preventivas hasta tareas concretas establecidas en la reglamentación de la normativa. Ni una más, ni violadores, ni acosadores, ni asesinos. Ni pedófilos, no queremos a ninguno de esos. Ni misóginos de esos, hermanos, ni homofóbicos. El gobierno ha desarrollado campañas de prevención para reducir los índices de violencia hacia la mujer, principalmente en festividades folclóricas, por la masiva participación de la población y el excesivo índice de consumo del alcohol que deriva en la violencia principalmente contra la mujer.
Además, la ley 348 obliga a los medios de comunicación a destinar 10 minutos mensuales en canales de televisión para emitir mensajes contra violencia, en tanto las radioemisoras deben disponer 20 minutos en su programación y los periódicos una página mensual y los medios digitales otros espacios. Sin duda, los medios de comunicación cumplen un rol fundamental porque pueden llegar a una cantidad de personas de una manera privilegiada, como lo dicen ustedes mismos, pueden entrar hasta las casas de quienes les ven, quienes les oyen. ¡Hola! ¡Qué bonita pareja! ¿Se sienten libres de violencia en pareja? ¿Ustedes se respetan mucho como pareja? ¿Sabían que la violencia contra la mujer es un delito? ¿Sabías que la igualdad de oportunidades es nuestro derecho como mujeres también, no, amiga? La violencia contra la mujer es un delito. ¿Lo sabías, amigo? ¡Qué lindo es ver una pareja libre de violencia! Así también, el artículo 11 de la ley 348 establece que el Sistema Integral Plurinacional Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia, SIPASE, es la instancia responsable de emitir certificaciones sobre antecedentes de los agresores, denuncias, actuación de servidoras y servidores públicos y, sobre todo, información que pueda servir para la prevención, atención, protección y sanción de la violencia contra la mujer. El Estado boliviano es de conocimiento público, no solo nacional, sino internacional, ha generado en los últimos años un conjunto de políticas públicas a favor del derecho de las mujeres, ¿no? Probablemente esta visibilización de la violencia contra las mujeres tiene que ver también con la capacidad de las mujeres, de la valentía de denunciarlo, de hacerlo público, qué sé yo. En verdad, muchos de estos temas estaban ocultos. Las mujeres en nuestro país tienen un conjunto de políticas públicas de promoción. Somos el segundo país en el mundo en promoción de derechos de mujeres y en participación de las mujeres. En esa línea, el Ministerio de Trabajo y la Dirección General de Empleo ha iniciado un proceso de construcción, de elaboración, de diseño de una política pública de empleo para las mujeres que han sufrido violencia. Nos parece que esa es una iniciativa ponderable, genial. El artículo 13 de la normativa instituye que para el acceso a un cargo público de cualquier órgano del Estado o nivel administrativo, sea mediante elección, designación, nombramiento o contratación, además de las previstas por ley, se considerará como un requisito inexcusable el contar con antecedentes de violación ejercidas contra la mujer o cualquier miembro de su familia que tengan sentencia ejecutoriada en calidad de cosa juzgada. Para la emisión de la certificación de antecedentes de violación, se consulta la base de datos del Registro de Antecedentes Penales, REJAP, del órgano judicial que reúne información relativa a sentencias ejecutoriadas, declaratoria en rebeldía y suspensión condicional del proceso, antecedentes esenciales para verificar si el funcionario público cometió en algún momento un hecho de violencia de género. Señorita, señorita, aquí tiene sus análisis. Sin embargo, para evitar sucesos de violación contra la mujer, diferentes instituciones no gubernamentales realizan campañas de concientización para poder bajar los índices altos de violencia intrafamiliar, que hasta la gestión 2018 registraron 18.576 casos. 4.000 familias que van a tener información de todas las instancias de denuncia, principalmente
tener una información inmediata de las líneas gratuitas. Por ejemplo, desde un encuentro de masculinidades, una feria de información de prevención de violencia a través de la campaña Abre la Puerta a Tus Derechos, son algunas de las actividades que va realizando el Centro de Promoción para la Mujer Gregoria Pasa. El objetivo es definir el trabajo de una resolución municipal que permita realizar talleres destinados a funcionarios municipales para que estos puedan replicar a la sociedad. Creo que esto es muy importante. Esta estrategia también involucra a promotoras comunitarias, brigadistas, que han sido capacitados durante 3 meses para poder ser replicadores de información. De la misma manera, la Coordinadora de la Mujer, otra de las instituciones sin fines de lucro, va realizando campañas como el de Actúa, Detén la Violencia, que a través de un test en las redes sociales prevé verificar si las relaciones sentimentales de mujeres entre las edades de 15 a 25 años sufren algún tipo de violencia por parte de su enamorado, esposo o conviviente. Pero cuando estos jóvenes les preguntas y se puede hacer algo para enfrentar la violencia, te dicen que no se puede o que quien debe hacerlo es el Estado o que es algo que realmente ha estado siempre ahí y que va a estar. Entonces, justamente este tipo de visiones son las que se tienen que cambiar, porque a la vez estos jóvenes también dicen que si pudieran actuar contra la violencia lo harían. Es en este sentido que nace la campaña Actúa, Detén la Violencia, que lo que busca es que las personas que a veces no estamos viviendo directamente la violencia, pero también expectamos la violencia, podemos hacer algo para detenerla, para enfrentarla. Es necesario establecer mecanismos de prevención de violencia contra la mujer a través de programas en la currícula académica, debido a que en los últimos 5 años en el sector educativo se denunciaron 334 casos de toques impúdicos a estudiantes. El segundo elemento, el tema de la escuela, el colegio, el sistema educativo, es fundamental para obviamente orientar en los componentes del respeto, pero además no solamente el respeto a las personas, sino el contexto de convivencia pacífica. Pero hay un elemento que debemos integrarlo en la familia, porque si en la escuela se le enseña que respete a las personas y en la casa se ve violencia, eso se va a ir reproduciendo. Y esto se complementa, con todo respeto, con el contexto de los medios de comunicación. Por otro lado, los padres de familia y maestros van coordinando para poder sostener charlas de violencia con el fin de bajar los altos índices de violencia contra la mujer, que van incrementando año tras año. Por supuesto que sí, se están haciendo reuniones permanentes con los padres de familia. En algunos lugares lo que se ha hecho es que se les ha convocado a psicólogos para que puedan tener una orientación a los padres de familia. ¿Cuál importante es la responsabilidad de un padre de familia con sus hijos? Eso es lo que se está encarando en las diferentes unidades educativas. Pero ¿qué debe hacer una mujer si sufre hechos de violencia, principalmente en el marco de la ley 348? La persona afectada debe apersonarse a cualquiera de las instituciones integrales de la FELCB, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, para dirigirse a informaciones, donde le solicitarán un certificado médico si la víctima sufrió hechos de violencia. Luego será traspasada a una valoración psicológica para posteriormente pasar a la plataforma, donde le designarán a un investigador del caso para realizar una denuncia a través de la fiscalía. Las personas que sufren estos hechos se apersonan por plataforma inicialmente para que el oficial les reciba la denuncia correspondiente a través de un formulario, que es el formulario o el acta de denuncia verbal. Con este documento derivamos a la persona por violencia psicológica ante el psicólogo con quien contamos en esta unidad. El profesional realiza respectivamente la evaluación psicológica mínimamente en 2 sesiones, ¿no? Con una diferencia de dos días o 48 horas para que, como resultado de esta evaluación, los profesionales nos emitan un informe. El informe va a referir de la situación que atraviesa la víctima y si se encuentra dentro de un estado precisamente de violencia psicológica.
A partir de este documento ya se realiza el inicio de la denuncia correspondiente. Es importante no callar el abuso y acudir de inmediato a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, a los hospitales o llamar a la línea gratuita 814-0348. La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia por día registra la recepción de 20 a 25 denuncias de violencia o maltrato contra la mujer que se encuentran en el marco de la Ley 348. ¡Ah, bueno! ¡Está para el secuestro! ¿Sabes todo lo que te haría? ¡Para un poco! ¡Mira lo que es eso! ¡Ah! Dale, ¿qué te haces? ¿No te das cuenta de la asustás a la chica? ¿Este shortcito que se puso? Le gusta. Si no, no se lo pone. Vení, zorrita. Dale. Está regalada. Mirá cómo se viste. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver cómo se viste? ¿Por qué no se va a poner el shortcito si quiere? Que depende de cómo se viste que pueda andar tranquila por la calle o no. De verdad te digo, no está bueno darle miedo a la piba. Le estás traumando así. Ah, ¿qué te pasa? Pará. Qué violento lo que estás haciendo. Eso me pasa. No entiendo que te divierte, que se asuste. ¿Cuál es el asunto? ¿Cómo me va a divertir, no? Que no sé, no entiendo. La estás acosando así. Pero, o sea, le acelerás la moto como si la fueras a perseguir. Pará, no, tampoco para tanto. Está bien, pero es que no está bueno que salga a la calle con miedo de que un tipo le diga, mirá que si quiero te hago lo que quiero. No está bueno. ¿Qué sos, un animal que no te podés controlar? No. Te entendí. Ah. De verdad te lo digo. El rol de las redes sociales es importante en la prevención de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Debe ser un mecanismo que nos permita orientar y educar considerando el alcance que tiene en la población. En Bolivia, se dice que el 67.5% de la población mayor de 14 años es internauta, de las cuales el 94% utiliza el Facebook, el 91% el WhatsApp, el 40% el YouTube, el 17% Twitter, según los datos de la Agencia del Gobierno Electrónico y Tecnológico de Información y Comunicación, AGEDIC. Por tanto, existe un gran público al que se debe llegar. Casas de acogida, Bolivia. Un promedio de 100 mujeres pierden la vida cada año en Bolivia, víctimas del feminicidio. El pensamiento hacia las mujeres está cambiando totalmente, ya que nosotras estamos con el plan de que podemos hacer las mismas cosas que los varones, y hay hombres lamentablemente machistas en su totalidad, que ellos siguen con la idea antigua de que no, que la mujer solo tiene que lavar, planchar, cocinar y nada más. Para muchas mujeres su vida termina en diversos casos tras un largo ciclo de violencia, círculo del que las mujeres no pueden salir por dependencia económica de su pareja, porque las mantienen por presión psicológica, hijos y apego emocional, entre otras causas. En alguna ocasión le he hecho citar a la fiscalía hace años y él es bastante inteligente para zafarse de la situación, entonces le ha dado unas respuestas al fiscal que le han favorecido a él. Por eso estoy viniendo aquí. ¿Están ayudando? ¿Con qué le están ayudando? Solamente me han hecho como una especie de formulario, por eso ahora me dijeron que hable con el psicólogo y pues estoy aquí. Con la implementación de la Ley 348, las casas de acogida o albergues temporales se convierten en una alternativa de vida para las mujeres que no tienen dónde acudir en caso de ser víctimas de maltrato y violación constante, donde desean huir de su pareja. Me golpeaba mucho, mucho me golpeaba, me pegaba. Cada vez sus celos, con celos, no me dejaba salir ni a la calle ya. Por eso ya me ha pegado, me ha golpeado todo siempre y después ya me decidí ir a denunciar, ir al FLEXV a denunciar. De ahí me han traído aquí. No quiero que viva así violencia, mis hijitos bien temidos eran ya. Ahora ya he cambiado aquí. No, aquí bien, nada más bien, todo bien estoy aquí. Estamos cocinando, así de cocinar también, ahí cocinan, comemos y no, todo bien aquí, bien está.
Techo, comida y tratamiento psicológico es el común denominador en estas casas de acogida que pretenden salvar vidas y empoderar a las mujeres que han sido víctimas de maltrato, pero solamente 6 de 9 capitales de departamento del país tienen a disposición estos lugares para acoger a mujeres. También señalar que se han atendido 48 casos, ¿no? Han sido acogidas en este centro, más sus familias que suman alrededor de 120 a 130 personas. ¿Ya? Es fluctuante este tema por el mismo hecho de que las mujeres no pueden quedarse ya permanentemente. ¿Ya? Y aparte que en el plan que nosotros hemos diseñado y se ha implementado, no solamente es un lugar de acogimiento o de resguardo para las víctimas de violencia, sino también es un centro de empoderamiento de las mujeres. Nuestro mismo plan tenemos como un lineamiento el empoderamiento económico de las mujeres. Por eso es que se hacen capacitaciones en diferentes áreas en el centro. Son tres departamentos a nivel de gobernaciones que todavía aún no implementaron estos refugios, aunque han avanzado con la asignación de recursos para la construcción. La Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia establece en su artículo 25 que las entidades territoriales autónomas, es decir, alcaldías, gobernaciones y pueblos indígenas, campesinos y originarios. La ley prevé las casas de acogida para que en el marco de un modelo de atención que al aplicarse en determinado momento está dando las alertas de que esta persona necesita una casa de acogida, porque ya el círculo de la violencia está llegando a un grado alto, entonces el modelo de atención está señalando aquello. Mucho va a depender de cómo cada institución que atiende a las víctimas aplica el modelo de atención y puede detectar estos signos que van a ayudar a que estas políticas, como la casa de acogida, sea utilizada óptimamente. ¿No? ¿Y eso pasa por la coordinación interinstitucional de toda la red de atención, desde el SLIM, el Ministerio Público, las casas de acogida, en la medida en que las instituciones coordinen, ¿no? Y puedan desarrollar toda la ruta de protección a la víctima, yo creo que vamos a contribuir a que funcione esto. En ese sentido, yo veo muy importante el rol de los medios de comunicación para que las instituciones puedan tener claridad sobre el rol en esa ruta, ¿no? El rol en esa ruta, porque hay el hecho de que esté naturalizada la violencia y que las autoridades no vean con alarma los hechos de violencia, sino hasta ver sangre, como les decía, eso es un signo que nos tiene que convocar a exigir más de las instituciones que atienden a las víctimas, a exigir más. ¿Eso qué significa? A preguntarnos si están viendo estos problemas con mentalidad patriarcal, machista, que justifican al agresor la violencia, que desprotegen a la víctima frente al hecho, ¿no? Entonces necesitamos ver que ustedes desde los medios nos ayuden a cualificar los servicios de atención a partir de que se indaguen cuánto la gente conoce el rol que le toca cumplir y cuál es la actitud que asume frente a los casos. En el marco de sus competencias y sostenibilidad financiera, tienen la responsabilidad de crear, equipar, mantener y atender las casas de acogida y refugio temporal para mujeres en situación de violencia en el área rural y urbana. Hacer galletas estoy aprendiendo para pasajitos y nos vendemos, hacemos galletita y salimos a vender. Ahora quiero aprender así costura, algo así, galletita y aprendí. Más quiero aprender costura o así, hacer galletitas, así, eso quiero aprender. Recursos económicos. Las casas de acogida para los cuales los municipios deben presupuestar recursos cada año tampoco ejecutan estas inversiones en su totalidad. El dinero debe ser usado en infraestructura, alimentación y los recursos humanos para atender y capacitar a las mujeres que sufrieron violencia. La norma establece que los gobiernos autónomos departamentales deben utilizar el 30% del total de sus recursos del impuesto directo de los hidrocarburos, pero tampoco hay sanciones para quienes no lo hacen. Pero por lo menos en los 6 departamentos donde se cuenta hoy con políticas se está trabajando con casas de acogida y fortalecimiento a la policía a través de las EPIs. Ahora lo importante
podemos tener la mejor infraestructura, la mejor casa de acogida, pero si el funcionario tiene mentalidad patriarcal, va a seguir desprotegiendo a la víctima y justificando al agresor. Entonces necesitamos que la formación, la sensibilización y la formación especializada de los servidores públicos, esa sea una prioridad del Estado. Santa Cruz, Cochabamba es el primero, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, La Paz y Oruro son los 6 departamentos que tienen políticas departamentales de lucha contra la violencia. De acuerdo con el informe del Centro Gregoria Pasá, en la gestión 2016 solamente los departamentos de La Paz, Cochabamba, Tarija, Chuquisaca y Potosí ejecutaron totalmente su presupuesto a nivel de las gobernaciones. En el caso de las alcaldías, las disposiciones de recursos debe ser del 10% del impuesto directo a los hidrocarburos. Según el reporte del Ministerio de Economía, hay municipios que, sobre todo del área rural, no invierten para nada para ese fin. Todos están por el cero punto algo, ¿no? Pero en ese cero punto algo vemos, o sea, realmente que es incoherente que cuanto mayor cantidad de habitantes tengamos, menor importancia le estemos dando en nuestros presupuestos, y más aún habría que fijarse los niveles de ejecución de esos presupuestos tan pequeños, tan estrechos, que se reflejan por supuesto en que no estamos logrando combatir ni ser efectivos en la lucha contra la violencia. Es importante poner de relieve los distintos escenarios de la violación contra la mujer en la familia y la sociedad. Las formas varían según los distintos contextos sociales, económicos, culturales y políticos. Puede ocurrir que la importancia de algunas formas de violencia crezca mientras otras disminuyan, a medida que las sociedades pasan por cambios demográficos, reestructuración económica y movimientos sociales y culturales. Rompe el silencio. Cuando seas testigo de la violación contra las mujeres, no te quedes de brazos cruzados. Actúa.